sido contratado ya por parte del Sporting Kansas City y ha platicado con Carlos Ordóñez. Jason, ser nuevo jugador del Sporting Kansas City. Muy agradecido con Dios con esta bonita oportunidad que se me presentó. Como les dije a muchos medios de allá de Honduras antes de venirme para acá, venía con la convicción de quedarme, y la verdad que agradecido con Dios que el entrenador quedó a gusto conmigo, y bueno, solo queda trabajar acá de la mejor manera y seguir creciendo primeramente. ¿Cómo han sido estos días, Jason, previo a que se confirme su fichaje? ¿Cómo ha sido su experiencia? La verdad que muy bien, la verdad que Roger me ha ayudado bastante. Eso me ayudó que me acoplara muy rápido al equipo, y más que manejo, bueno, puedo decir que el 70% del inglés lo hablo, entonces la verdad que muy bien, he encajado bien en el grupo desde el primer día que llegué, y bueno, creo que la verdad que muy bien, no hay queja. ¿Cómo le dirías a la gente? Gracias por estar viendo Fútbol a Fondo. Les habla Jason Mejía. Thank you for watching Fútbol a Fondo. Jason Mejía is talking to you. Still watching Fútbol a Fondo. That is the best news in the city, in Honduras. ¿Qué hizo Jason Mejía para convencer al entrenador y al Kansas City para contratar? Bueno, el mismo Jason, ¿no?, que conociste en Honduras, trabajador, que siempre no da ninguna pelota por perdida. La verdad que no he desentonado acá desde el primer día que llegué, tanto en todo, en los trabajos físicos y todo, y como te digo, entendía bastante lo que requería el entrenador, con decirte que, bueno, mis primeros días acá me tenía de centro delantero, entonces tenía que acomodarme a esa posición jugando de centro delantero casi más de 3 semanas, pero bueno, como te digo, soy de los jugadores que no me gusta estar sea alegando lo otro, donde sea que me pongan, estoy a la disposición del entrenador, y la verdad que contento, ¿no? Y bueno, de que me hayan abierto la puerta de esta institución, y bueno, ahora a poner el nombre de Honduras en alto, y como siempre, ¿no?, que este es un sueño que quería, salir del país, y bueno, agradecido con Dios que se me ha presentado ahorita, y la verdad que ahora me toca meterle con todo acá, y bueno, sacarle provecho de estar acá en Gringolandia. ¿Celebraste ayer el título de la NFL? Te vi ahí con un video en las calles. La verdad que sí. Bueno, no soy fanático del fútbol americano, pero la verdad que creo que ayer me hice aficionado de los Chiefs. Maravilloso, la verdad, maravilloso cómo viven esta gente este deporte acá, ¿no? Y más que el equipo quedó campeón el día de ayer, la verdad que muy lindo, la verdad. Bueno, Jason, yo lo envidio porque yo no podría haber dicho lo que dijo. Sí, hoy tipo el Kun Agüero. En un 10% o menos. Sí, la concha de tu madre. No, pero ahí rápido va a pasar del 70% al 100%. Sí. Todos los días. Sí. Y qué bueno que ya es que es espectacular lo que se vive, ¿no?, en cada una de las ciudades. O sea, en Filadelfia y Kansas City estaban explotando por el Super Bowl. Entonces ahí, qué bueno que él salió y festejó y todo. Te contagia rápidamente, ¿no? O sea, sí, ves al que has escenas tan espectaculares y vos decís, bueno, yo quiero ser parte de esto, sí, también, ¿no? Sí.